Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta tercera sesión de Pineras del siglo XX. Hoy dedicamos la sesión a Charlotte Salomón de la mano de Lina Vila, a la que agradezco su participación en este ciclo. Lina Vila es muy conocida por todos y todas nosotras. También ha colaborado en distintas actividades de la Casa de la Mujer, todas relacionadas con arte y mujer. Lina Vila es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Trabaja desde sus comienzos sobre la vulnerabilidad y fragilidad del ser humano mediante el dibujo, la pintura y el grabado, compaginando su actividad artística con la de educadora. Ha realizado exposiciones tanto en España como en Italia, Francia y Alemania. En la actualidad dirige, como todos y todas sabemos, el Taller de las Artes en Zaragoza. Muchísimas gracias, Lina, es un placer tenerte aquí para conocer la obra de la vida de Charlotte Salomón. Comenzamos y espero que esta sesión sea muy enriquecedora para todos. Gracias a la Unidad de Igualdad, Ana Gaspar, por la acogida y la presentación. Gracias a Laura Freisas, que confió en mí para darles a conocer la obra de esta maravillosa artista. Gracias a Clara Fuertes, porque sin ella, también escritora, yo no estaría hoy aquí contándoles a una artista que a mí me apasiona, por la que siento una profunda devoción, y que es una obra de la que no se sale, yo creo, a como se ha entrado, igual a como se ha entrado. Luego quizá podemos comentar esto, ¿no? Charlotte Salomón fue una pintora alemana, judía, nacida en Berlín, que vivió una vida muy corta, pero muy intensa, marcada por unos antepasados que habían sufrido depresión y que había acabado esta depresión en suicidio. Tenemos aquí ya la primera palabra que va a configurar pues casi toda la obra de Charlotte Salomón, ¿no? La palabra suicidio. Un suicidio que no se sabe si es hereditario o conductual. Creo que hay alguna psicóloga en la sala y puede luego a lo mejor aclararnos esto, ¿no? Vamos a descubrir a una artista psicológicamente muy inteligente, valiente, resiliente, una artista sin ningún pudor en su arte, con un profundo desaliento ante el mal y ante el odio, y una artista cuya obra no es muy conocida o es muy poco conocida, y sin embargo yo creo que es, como ha dicho Ana Gaspar, estamos aquí para presentar a pioneras del siglo XX, una pionera del siglo XX, sin duda alguna. Yo creo que coincidirán conmigo en que es así. Es una pintora, o fue una pintora, que vivió en el imperio llamado Imperio Alemán, posteriormente llamado por la historiografía República de Weimar, y es una pintora que vivió ese periodo del Imperio Alemán, vivió el ascenso del nacionalsocialismo, vivió la lucha, el antisemitismo, la violencia antisemita, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se refugió en Francia y es ahí, en Francia, donde va a hacer toda esta inmensa obra que vamos a ver. A ver, no la vamos a ver hoy toda, evidentemente, pero sí que se van a poder hacer una idea clara de lo que fue la obra de Charlotte Salomón. Como digo, es una difusión que yo creo que no es ni mucho menos suficiente, por eso reunirnos aquí para hablar de ella es fundamental, ¿no? Nos encontramos ante una autobiografía dramatizada. Una autobiografía, un diario, una obra que cuenta toda su vida y que recorre pues desde su nacimiento en plena República de Weimar hasta la descomposición del mundo, hasta la Shoah, hasta el Holocausto. Como lo hicieron otros muchos en sus diarios escritos, porque hay, sin duda, de estas épocas más diarios escritos que pintados.
Yo, desde luego, hasta que no pude ver la exposición de Charlotte Salomon en Niza en 2016, yo no había visto un diario pintado de estas características. Sí que tenemos el ejemplo del diario de Ellen Berg, por ejemplo, que nos cuenta todo este paso por esta sociedad, ¿no? La persecución racial en su obra está, pero no va a ser lo principal, lo iremos viendo. Voy a citar a Carlo Levi, escritor y pintor, que explicó así la obra de Charlotte Salomon. Charlotte Salomon sintió la necesidad de repensar la existencia y confiarla a algo que, por el mero hecho de expresarse, estuviera libre del destino común de la muerte. Así que tenemos una lucha contra la muerte, como vamos a ir viendo. Es una obra de arte poética y filosófica. Estamos con una artista, como he dicho, culta, muy formada, y que va a hacer un recorrido por toda la historia de Alemania, pero de una forma muy personal. Claro, es una adolescente cuando empieza a subir el nacionalsocialismo, lo iremos viendo. Y todo esto tiene una repercusión enorme en lo que va a ser toda su obra. Una obra que es, han visto en la primera imagen, vida o teatro. No se sabe, bueno, no se sabe, yo creo que casi todo es real, por no decir todo, ¿no? Pero sí que puede haber alguna cosa que ella ficciona. ¿Cómo está hecho toda esta obra? Como he dicho, se refugió en el sur de Francia y allí creó más de 1.300 imágenes. Fíjense, en unos pocos meses, del invierno de 1941 a la primavera de 1942, en unos pocos meses, más de 1.300 imágenes. Y verán por qué esa prisa y esa urgencia, ¿no? ¿Cómo están realizadas estas imágenes? Con gouache. ¿Qué es el gouache? El gouache es una técnica muy antigua, seguro que muchos conocen, que se parece mucho a la acuarela. Es una mezcla de pigmento con goma arábiga y gesso. Permite ser repintada de forma muy, muy fácil, muy rápida, no muy fácil por ejecución, sino que es fácil repintar. No sé si me explico. Y que además se puede mezclar con el blanco, así como la acuarela no, pues el gouache se puede mezclar con el blanco para hacer colores más claros, ¿de acuerdo? Son, como digo, 1.300 imágenes y el tamaño de cada una de ellas es 32,5 x 25. Esto es importante para que se hagan una idea de cómo son, ¿no? Que son pues casi un DIN A3 o un poco menos que un DIN A3. Es una obra muy compleja porque tiene estas implicaciones filosóficas, poéticas. A ver si llega la imagen que... Y en todo el preludio, han visto que ella dividió por preludio, parte principal y epílogo, en todo el preludio hay unas hojas encima, transparentes, que ella pega con tres celitos, no sé si lo han visto unas hojas que dicen esto qué es, ¿no? Pues esas hojas son papel vegetal o papel de este como de calco, que ella pegaba encima de las imágenes para explicar, para contar lo que quería contar. Entonces, nos vamos a encontrar con una obra de múltiples capas. Una novela de sentimientos, que es lo que es, una novela de sentimientos, porque hay tanto escrito que es una novela. Una obra de arte, eso lo primero. O sea, yo considero que lo fundamental es que es una obra de arte, de pintura, impresionante. Y además un documento histórico que nos está hablando de una época, como les digo, como los diarios de Thomas Mann de Entreguerras o de Ellen Berg o de Mijaíl Sebastián, etcétera, ¿no? Diarios de personas que han sufrido ese momento histórico. Es una obra que sirve para nombrarse a sí misma, reconocerse en sus problemas,
y superarlos de alguna forma, ¿no? Afirmar la belleza de la sombra la belleza de la vida en la sombra de la muerte, diría otra vez Carlo Levi. Y es un trabajo para evitar un destino al que parece abocada, el destino del suicidio. Por esto que he dicho de que tenía antepasados con depresión, con antecedentes de depresión y de suicidio. Por tanto, es un camino esta obra hacia la cordura. Vean, esta es la primera imagen de toda la obra y está escrito. Ya no está escrito vida o teatro, como hemos visto antes. Está escrito vida o teleáter. Teleáter hace alusión a este aparato, a este artilugio que se comercializó en Berlín a finales de los años 20 y que servía pues para ver, ¿no? Para ver más de cerca una representación, una ópera, un lo que fuera, ¿no? Así que ella, en estos juegos de palabras que hacía, que tenía bastante ironía en toda esta obra, está diciendo vida o teleáter, o estos prismáticos para acercar mi vida, ¿no? Para verla como si estuviera representada en un escenario, para hacerse preguntas y saberlas responder. Y la concibe como un Singspiel, no sé si saben alemán, seguro que sí, yo no sé cómo se pronuncia esto, pero un Singspiel es una composición musical alemana, folclórica, en la que se mezcla texto dialogado con música corta o larga, popular o no, y con la representación misma, ¿no? Con la misma imagen. Así que ya tenemos otro elemento más, la música. La música va a ser fundamental en toda la obra de Charlotte Salomon. Es curioso porque si leen diarios, vuelvo otra vez a Ellenberg, a Thomas Mann, a Walter Benjamin, la importancia de la música en ese momento, ¿no? La cultura musical que tenían estas personas. El título sale de uno de sus últimos Watts, Vida o Teatro, en el que ella está sentada frente al mar y lo explica de esta forma. La persona está sentada junto al mar, está pintando. Una melodía de repente viene a su mente. Cuando empieza a tararearla, se da cuenta de que la melodía encaja perfectamente con lo que está intentando poner en el papel. Un texto se forma en su cabeza y comienza a cantar la melodía con su propio texto innumerables veces en voz alta hasta que la pintura parece completa. Y es lo que vamos a ir viendo. Es una obra en la que ella responde a sus miedos intrapsíquicos, que ya verán cuáles son, mezclados con el horror de los tiempos. Están todas firmadas, absolutamente todas firmadas, con una C y una S enlazadas, que lo pueden, yo creo que lo pueden ver. No sé si se ve bien, porque como hay tanta luz, ¿se ve bien? Ella crea un programa, ven ahí un telón con un mar de fondo, un programa en el que escribe quiénes son los protagonistas, y los protagonistas no son otros que sus mismos familiares. Sus familiares, sus abuelos en este caso, los Grunwald, con un alias, a todos les pone un alias irónico, un alias satírico a veces, ¿no? Los abuelos se convierten en los Nar, que no sé pronunciarlo, que es un sonajero que da vueltas y hace un ruido, ¿no? El padre, Albert Salomon, se convierte en Albert Kahn en esta obra, que significa jarra con tapa debido a su carácter retraído, o al verbo ser poder hacerse, o sea, Kahn, el poder, ¿no? Ser capaz de, exactamente. Charlotte Salomon se convierte en Charlotte Kahn. Paula Salomon Limber se va a convertir en Pauline Kabimba porque tiene una relación con el canto. Luego, esto es un poco lío porque, claro, ahora estoy presentando los personajes, pero lo van a ir viendo perfectamente en la obra. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y Alfred Woolson, que se convierte en Amadeus d'Averlon, Amadeus por Amadeus Mozart, fíjense que lo que hablaba de la música,
Y da Berlón porque tiene que ver con falta de recursos, con falta de dinero, veremos por qué. Y esta persona, que no tiene ningún alias, es Alexander Nagler y que sabrán quién es. Bien, vamos a ir conociendo a Charlotte Salomon a partir de su misma obra. Una obra, no olviden, realizada casi al final de su vida, en unos pocos meses y en el sur de Francia. Charlotte Salomon pertenecía a una familia de clase media judía acomodada, cuyo padre era médico investigador, uno de los primeros investigadores del cáncer de mama. Y era médico, había sido cirujano en el frente de la Primera Guerra Mundial, y la madre, Francisca Grunwald, pertenecía a la rica élite cultural y económica judía también. Entramos en el preludio. Los padres se van a conocer en el frente. La madre de Charlotte Salomon era la enfermera de Albert Salomon. Se conocen, se van a ir enamorando y van a decidir casarse pese a la oposición de los padres de ella, que dicen que él es un científico, un investigador, que no ha ido a fiestas, que no ha ido a la ópera, que no conoce a la gente, pues eso, de la élite intelectual, que no ha jugado al tenis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de esa oposición, se van a ir enamorando y se casan. Es evidente que no pongo esta música para amenizar la conferencia, sino que ella misma en cada imagen deja una anotación de la música que debería escucharse con esa imagen. Esto lo pueden ver completo en la página del Museo Judío de Ámsterdam y merece la pena porque no se ven igual las imágenes. Si las escuchas, si escuchas la música que ella dejó anotada, es muy emocionante, porque realmente es una obra muy emocionante, por lo menos yo la vivo así, ¿no?, y espero transmitirlo también. Nos va contando, pues, dónde vivían. Vivían en un bonito apartamento en la zona de Charlottenburg, una de los barrios más elegantes del Berlín de la época, y recibían a grandes personalidades de la cultura y de la ciencia, como Einstein o Mendelssohn. Y aquí, en esa hoja que ella pegaba encima de los guaches, nos explica cómo era el apartamento, ven un piano al fondo, un piano que siempre está muy presente en toda la vida familiar, y nos explica cómo es el apartamento con una vista de pájaro, con una representación que no se había hecho hasta el momento, una manera de poner una imagen, de representar una imagen que es completamente novedosa. Veremos de dónde puede venir esto, ¿no? En 1917 nace Charlotte Salomon y le ponen el nombre de su tía Charlotte, que un día había salido de casa y se había tirado al río. Por tanto, tenemos ya un suicidio en la familia, ¿no? Ven la diferencia de colores, esta es la esquela que apareció en un periódico, y ven la diferencia de colores, la fiesta que es el nacimiento, a estos colores que casi hay confeti, ¿no?, en la imagen de la izquierda, a esta imagen de la derecha, donde vemos, pues, un ambiente mucho más lúgubre, mucho más tétrico. A ella no le van a decir que su tía se ha suicidado, le dicen que, bueno, a ella no le cuentan el suicidio de su tía, perdón. Aquí nos cuenta Charlotte Salomon su infancia,
una infancia pues de una niña de clase media pues feliz, ¿no? La escuela, los juegos, las comidas familiares, la celebración de la Navidad, la Hanukkah con su madre tocando el piano, la cesta de la ropa, esto lo cuenta también Ana Frank en su diario, el árbol de Navidad con esas velas encendidas, los juegos, etcétera, etcétera. Claro, esta forma de narrar es súper novedosa. ¿De dónde viene esta forma de narrar? Esta forma de narrar ahora no le sorprende nada porque parece un cómic, ¿no? No es cierto, pero en la época es muy novedosa porque el cómic no surge en Alemania hasta 1945 y esta obra se realiza entre 1941 y 1942. Es muy probable que le viniera de las Biblias iluminadas que ella veía en su casa, no olvidemos una casa culta con libros, la importancia de los libros en la educación de los niños y de los creadores, ¿no? Y es muy probable que esta forma de narrar le viniera de estas Biblias iluminadas, pero también de otra cosa que podía ser formar parte del ocio de Charlotte Salomon, que estaba muy en auge en ese momento en Alemania, en los años 20, y además estaba implementando el color, el cine. El cine va a ser una influencia tremendísima en toda la obra de Charlotte Salomon. La trama, la manera de contar, el tempo, incluso los flashbacks. Porque si se han fijado, ella comienza con su nacimiento, bueno, con cómo se han conocido sus padres, se han ido enamorando, se han casado, ella ha nacido y de repente nos mete el suicidio de su tía Charlotte. O sea que hay un flashback que viene sin duda alguna del cine. Así que es una manera de contar que nos adentra muchas veces con ángulos que nos hacen a veces alegrarnos, a veces emocionarnos y a veces hasta llorar. O sea, por lo menos, bueno. Aquí la madre, a pesar del nacimiento de Charlotte, de la vida pues más o menos acomodada, feliz, etcétera, cae en una depresión, le dice a Charlotte a Salomon que un día subirá al cielo y que desde el cielo le mandará una carta. Esto es lo que nos cuenta Charlotte Salomon en esta imagen, ¿no? Así que en 1926 la madre, ven cómo nos lo va contando, cómo está en la cama, cómo la enfermera la va a atender, cómo se levanta de la cama y cómo se tira por la ventana. Una ventana muy recurrente en toda la obra de Charlotte Salomon. Vemos ahí un trocito de pie, también una forma muy novedosa de contar, de pintar, de narrar, ¿no? No le van a decir que su madre se ha suicidado, sino que le van a decir que su madre ha muerto de gripe. ¿Por qué? Porque el suicidio es algo degenerado en el momento, es algo que había que ocultar. Es algo que parece que fuera una infección en la familia y que pudiera pasar de unos a otros. También es verdad que el suicidio entre las mujeres judías fue muy superior al suicidio de la población femenina en general. Charlotte Salomon es criada por institutrices, por niñeras, y nos cuenta aquí los viajes, la importancia de los viajes en la formación y en las influencias de Charlotte Salomon. La vemos, nos representa que ha viajado a España, ven ahí la Plaza de Toros, Turquía, Grecia, Roma con sus abuelos, el Foro Romano, Venecia, las montañas alpinas, etcétera, etcétera, ¿no? La importancia, como digo, de los viajes y de esas influencias que van a dejar en Charlotte Salomon a nivel artístico y personal, por supuesto. En 1930, el padre Albert Salomon, viudo ya, lleva unos años viudo, y conoce a una diva del canto que canta especializada en música de Bach. Así que se van a casar y van a formar de nuevo pues, una familia, ¿no? Una relación que Charlotte Salomon, digamos que tiene muy buena relación con ella porque la música, de nuevo, la música es tan importante en la vida de Charlotte que de repente que su padre se case con una señora que es una diva del canto, pues es como que la admira y casi la idolatra.
Estamos en pleno imperio alemán, en plena República de Weimar, un periodo que fue un laboratorio cultural, de experimentos culturales. Se dieron pues las novelas de Thomas Mann, los collages de Hannah Hock, vemos a la izquierda a Paula Limber aclamada por su público, se dieron las películas de Fritz Lang o las películas de Billy Wilder, o las películas, o el cine expresionista del laboratorio del doctor Caligari, de Robert Vine, o los edificios de Walter Gropius, el pensamiento de Heidegger, es decir, un momento realmente espectacular en lo que a cultura se refiere, ¿no? Pero es verdad que la Constitución de Weimar había supuesto una democracia a la que no estaban acostumbrados los alemanes hasta el momento, pero también venía protagonizada por una fuerte inflación, graves crisis económicas, mucho paro, intentos de golpes de Estado por parte de la derecha, intentos revolucionarios por parte de la izquierda, es decir, muchísima inestabilidad, ¿no?, social. Claro, esta inestabilidad, ¿en qué desemboca? Pues todos sabemos, ¿no? Desemboca en el auge del nacionalsocialismo y Hitler llega al poder. En el año 33, las actitudes hacia los judíos se vuelven cada vez más hostiles, los mecanismos de marginalización de los judíos fueron increciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y aquí Charlota Salomón nos está contando que su padre, que había entrado en el año 21 a trabajar en el Hospital Clínico de Berlín, lo tacha. ¿Por qué lo tacha? Porque le han quitado la cátedra, porque purgaron a todos los judíos que trabajaban en cargos públicos, ¿no? Y este es el caso de Albert Salomón. Digamos que pierde su cátedra. Nos muestra también multitudes enaltecidas con una esvástica puesta del revés, que quizá viene a decir que el mundo está del revés, ¿no? Una metáfora del mundo al revés. Si en la otra imagen veíamos a Paula Limber aclamada, aquí la vemos abucheada y diciéndole «fuera, fuera, judía», tal. Así que su amigo Kurt Singer, que es ese señor que ven ahí arriba a la derecha, como habían sido purgados los judíos de la ópera, de las orquestas, no solo los judíos, los comunistas, los socialdemócratas, a este señor se le ocurre una idea que funcionará un tiempo y se le ocurre crear la Unión Cultural de Judíos Alemanes, una asociación, digámoslo así, donde los judíos pueden interpretar música judía y para judíos. Pero eso funciona, como digo, un tiempo, con el beneplácito de los nazis, nos lo muestra en esta imagen de aquí a la derecha abajo, que está firmando este señor Kurt Singer, está firmando con un nazi. Fíjense que cuando ella está creando esta obra, ni tiene internet, ni tiene fotografías, ni tiene nada, lo verán, y, sin embargo, los personajes que interpreta, en este caso este director de orquesta, neurólogo y médico, se parecen. O sea, la capacidad memorística de Charlotte Salomon era impresionante. Como digo, funcionó un tiempo porque este señor, Kurt Singer, murió en un campo de concentración igualmente. Aquí tenemos una imagen de un periódico, el periódico Der Stürmer, un periódico alemán de ideología nazi que estuvo en funcionamiento entre el año 23 y el 45 y en cuya cabecera decía «Los judíos son nuestra desgracia». Y ella nos cuenta que este recorte que digamos que ella hace dice así «Diario para la instrucción del pueblo. El judío no ha parado de hacer dinero con vuestra sangre. Los líderes judíos han pagado la guerra mundial». Os han mentido y traicionado, por tanto, hombres y mujeres alemanes, ejerced vuestra venganza. Que bajo el cuchillo brote la sangre judía y todo os volverá a ir muy bien. Empezad por hacer añicos los cristales de estos puercos judíos, 1 de abril de 1933. Boicotead a los judíos, quien le compre a los judíos es también un cerdo. Año 33.
Los abuelos, viendo cómo van evolucionando los hechos, los acontecimientos, son unas personas muy lúcidas que ven lo que se avecina, ¿no? Así que se exilian a una casa en Villefranche-sur-Mer, una población muy cercana a Niza, porque habían conocido a esta persona que está en el medio, Tilimur, una persona que va a ser muy importante, verán luego por qué. La habían conocido en uno de sus viajes a Italia. Hemos visto que habían viajado a Venecia, a Roma. Y ella, que era la rica de un, o sea, la viuda de un rico empresario americano, les dice: mirad, si las cosas se ponen feas en Alemania con los nazis, os venís a casa, que yo tengo sitio y os acojo. Y efectivamente, eso es lo que hicieron, ¿no? Se fueron a vivir a Villefranche-sur-Mer, a casa de Ottilie Moore. El sudoeste francés sirvió de refugio a muchos judíos alemanes y austríacos también. La hostilidad antisemita es, como he dicho antes, va increciendo y también la sufre Charlotta Salomon, que la ven ahí rodeada, en la escuela de secundaria, de tal forma que ella deja la escuela un año antes de graduarse por esa hostilidad, porque va creciendo entre profesores y alumnos, esa hostilidad crece. A pesar de esto, se matricula en la Escuela de Bellas Artes, no olvidemos que ella quiere ser pintora, entonces se matricula en la Escuela de Bellas Artes porque había un 1,5% de cupo para los judíos cuyos padres hubieran luchado en la Primera Guerra Mundial. Y cito el testimonio del director de la escuela: porque sus modales poco atractivos no representaban un peligro para los hombres arios. Así que ella, como digo, ingresa en la Escuela de Bellas Artes y allí aprende a crear. Incluso gana un premio con este cuadro, La muerte y la doncella, pero como es judía no se lo pueden otorgar a ella y se lo dan a una compañera aria, ¿no? Esto la enfada muchísimo y hace que se vaya también de Bellas Artes. Se va de lo que es el Bellas Artes Reglado, pero se inmiscuye por las noches a seguir creando usando las instalaciones, porque claro, todo lo que hay en una escuela de Bellas Artes no lo tenemos en nuestras casas o en nuestros estudios, ¿no? Por ejemplo, el tórculo de grabado, cosas que podía hacer en esa escuela. Y nos vamos a adentrar ya en la parte principal. Una parte principal que no va a estar marcada ya por las vistas, por la manera de narrar como un cómico, una novela gráfica, sino que van a ser mucho más plásticas y mucho más frontales de alguna forma. Y ya no hay esas explicaciones con esas hojas transparentes pegadas con los tres celos, sino que ya lo va a escribir directamente encima de las pinturas. La parte principal vendrá marcada por este hombre. Lo han visto cuando he presentado a los personajes. Este hombre es Amadeus d'Aberlon, el alias, por Amadeus Mozart, y d'Aberlon como falta de recursos. Alfred Woolson, su nombre real, era un hombre profesor de canto y su madrastra, Paula Limber, y él se van a conocer en la Unión Cultural de los Judíos Alemanes y lo va a contratar como profesor de canto. Va a pasar muchísimo tiempo en casa de Charlotte Salomon y va a ser una persona vital en todo este desarrollo de la parte principal. Iremos viendo. Alfred Woolson era camillero en la Primera Guerra Mundial. Le habían herido, le habían abandonado entre cadáveres y sufrió un estrés, un trauma que le va a durar toda su vida y que le va a dejar un estrés postraumático tremendo, que consistía en temblores incontrolables y alucinaciones auditivas. O sea, era como si oyera todo el tiempo a esos soldados gritar, ¿no? Este hecho hace que él, que tiene una formación cultural también importante, seguidor de Jung, quiera que a través del canto, porque él dice que cuando una persona sufre un trauma de este tipo puede quedarse sin voz absolutamente o puede tener, un rango superior de sonidos.
Y él lo que pretende es crear una cura mediante el canto, ¿no? Bueno, esta es otra de las piezas que ella escribe para acompañar a todo este desarrollo de cómo llega Alfred Woolson a su vida y lo que influye en Charlotta Salomon. De tal manera que todas sus teorías filosóficas le dan a Charlotta Salomon una formación con la que ella disfruta muchísimo y le van a aportar algo que va a ser vital después. Verán por qué. Toda esta parte central, como digo, está relacionada con las teorías de Alfred Woolson y con el mito de Orfeo, el poder de la música para calmar las fieras. Por tanto, él, digamos que le contaba a Charlotta Salomon, y todo esto está escrito, o sea, yo pongo tres imágenes de esta parte, pero es que si van a la página del Museo Judío de Ámsterdam o tienen la oportunidad de ver una exposición de ella, verán que es completamente seriado, o sea, es que lo cuenta todo absolutamente, ¿no? Y él decía que si una persona se pone en la situación, pues, por ejemplo, de pequeña en la playa, en un viaje feliz o no, en la consulta de tu psicoanalista, etcétera, etcétera, si tú bajabas al submundo, al subconsciente, a lo más profundo de ti, mirabas al peligro a los ojos, podías quizá sanarte y podías quizá salvarte. Y esto es lo que va a influir muchísimo en la forma de crear de Charlotta Salomon. Charlotta Salomon, en un momento dado de su vida, digamos que toda su fuerza proviene de las enseñanzas y de lo que habían compartido, ¿no?, Alfred Woolson y ella, y sobre todo lo que él le había enseñado, porque era evidente que era más maduro, más mayor y tenía mucha más formación que ella. En este caso, les he puesto este watch porque ella, en toda la obra, en estas 1.300 watch, solamente va a nombrar a dos pintores, Miguel Ángel y Van Gogh. De Miguel Ángel dice, cito, «Este Miguel Ángel lo encuentro extremadamente magnífico. Realmente hay un poder soberano en él. Sus pinturas sobrepasan, las encuentro llenas de un poder trascendental». Es verdad, necesitas tumbarte en el suelo si quieres ver todo eso. Él se eleva en un plano demasiado alto, pero desde luego vale la pena. Roma, divina città eterna, y en la luz de la redención puedo sentir otra vez tu fuerza. Aquí ya no habrá vistas de pájaro, ni nada como las tiras cómicas que hemos visto, sino, como he dicho, cosas mucho más plásticas y mucha alusión al poder creador y sanador de la creatividad artística. Verán que lo van a entender más tarde perfectamente. La complicidad entre ellos se hace evidente, se van enamorando, o por lo menos ella se va enamorando de él, disfruta mucho de la intelectualidad de él, de su compañía intelectual, y se desarrolla muchísimo, como he dicho. Y van a mantener, yo creo, claro, es vida o ficción, ¿no? Pero yo creo que mantienen esa relación amorosa, sexual, y de hecho muchos historiadores dicen que fue su gran amor. Los colores empleados por Charlotta Salomon son primarios. Saben que son el rojo, el amarillo y el azul, mezclados a veces con blanco. Y el uso del color por parte de Charlotta Salomon es un uso del color expresionista.
Porque, fíjense, en el Watch de la izquierda tenemos a Charlotte Salomon que le hace un regalo a Alfred Woolson, él tiene prisa, no lo abre, se le escapa el autobús, no sé, algo así lo cuenta, es que está todo escrito, ya les digo que es como una novela. Y esos colores rojos, pasionales, amorosos, se transforman en unos colores pues de ira, unos colores más sucios, unos colores más verdes, ¿no? Una cosa más triste. Todo este uso del color expresionista, ¿de dónde le puede venir a Charlotte Salomon? Quizá de Munch. Munch había sido expuesto en ese momento en Berlín. Y es probable que la manera de transmitir el malestar, el ánimo, la enfermedad de Munch, influyera en la manera de crear de Charlotte Salomon. También Chagall. Chagall era un judío ruso y esa forma de poner los personajes por el aire le hubiera podido influir muchísimo. Estaba dentro de la tradición hebraica y es muy posible que hubiera visto libros o reproducciones de Chagall en su casa, ¿no? Dufy había vivido en Niza y hay muchísimas imágenes que recuerdan muchísimo al pintor Raoul Dufy. O Van Gogh, que como les he dicho, Van Gogh tuvo una influencia directa en Charlotte Salomon. Y la vuelvo a citar. Ya he logrado lo que Van Gogh en su tiempo logró, es decir, esa extraordinaria ligereza de trazo en mis pinceladas que lamentablemente tanto tiene que ver con lo patológico. Es decir, lo que había aprendido en la Escuela de Bellas Artes, los libros que había visto, las exposiciones a las que había asistido. El director de la National Gallery estaba formando una colección de arte expresionista, Benaiah Kokochka, Franz Marc, Kitchner. El Berlín de ese momento era un Berlín muy potente culturalmente, ¿no? El anterior director de la National Gallery había creado una colección de pintura impresionista. Todo esto lo tuvo que ver. Es que hay hasta testimonios que dicen que ella lo vio, ¿no? ¿Cuándo se pudo ver arte, o sea, la última vez arte expresionista en Alemania? En el 38. En el 38 se crea una exposición que organiza el régimen para decir lo que es degenerado, exposición de arte degenerado, lo que no se debe hacer, lo que hay que ridiculizar. Fíjense, la exposición se presenta de esta forma. Lo que verán a continuación es el monstruoso producto de la locura, el desatino, la ineptitud y la degeneración total. Lo que nos ofrece esta exposición inspira en todos nosotros horror y repugnancia. Había títulos de salas como la tendencia judía al salvajismo se revela por sí misma, o sea, unas cosas espeluznantes, ¿no? Y se ponían cuadros, por ejemplo, expresionistas, acompañados de fotografías de personas que tenían o bien un problema físico o mental. Lo ven ahí, ¿no? Para decir, la modernidad te enferma y las personas enfermas producen arte moderno. Esto era lo que quería hacer el régimen, ¿no? La mayoría fueron quemadas o destruidas y algunas otras subastadas en Suiza para conseguir dinero para el nazismo. Hitler, que había sido pintor pero que no tenía nada de éxito y se quería vengar, crea este edificio, la Casa del Arte Alemán, y las dos exposiciones se ponen una enfrente de la otra. En este caso, en esta, una exposición que lo que hacía era propugnar la heroicidad alemana, la vida en el campo, la pureza racial, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy probable, muy, muy probable, que Charlotte Salomon viera las dos exposiciones. De hecho, hay un testimonio de una compañera de Bellas Artes que dijo que, desde luego, la de Arte Degenerado la había visitado. La exposición de Arte Degenerado la vieron más de 30 millones de personas, porque además se itineró por toda Alemania. Pero, como digo, pues muchas de las obras ya no se podrán ver nunca más. No solo el arte era degenerado, también la música lo era, sobre todo la música de jazz. Y aquí vemos cómo se ridiculiza a un músico de jazz judío con la estrella amarilla y lo representa como un mono, ¿no?
Es evidente que el Tercer Reich fue un asesino de personas, pero fue un asesino también de ideas. El 9 de noviembre se va a producir un hecho que va a marcar un antes y un después. Se produce uno de los mayores pogromos de la historia, la noche de los cristales rotos, y ella nos lo representa perfectísimamente, ¿no? Así, en su recuerdo, porque les digo que esto está pintado después, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, a la derecha abajo ven una tarde en la que Charlotte Salomon está baja de ánimo, esto lo cuenta ella misma en toda esta obra, y como haríamos muchos de nosotros, decide irse a dar una vuelta, a tomar algo, o al cine, o al teatro, o a dar un paseo por el parque. Pues eso, todo eso está prohibido para los judíos. Los judíos tienen prohibido el ir a un cine, el ir a un teatro, sentarse en un banco de un parque, ir a una exposición artística, ir al teatro, etcétera, 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 ¿no? De manera que el acorralamiento que sufren, pues la marginalización es cada vez mayor, es evidente, ¿no? En esta noche se van a producir linchamientos, se van a producir confiscación de bienes, se va a producir destrucción de propiedades, etcétera, etcétera. Estas noticias llegan al sur de Francia a través de la radio y nos lo expresa Charlotte Salomon así, con su abuela oyendo la radio. Oyendo el maltrato que se está dando en Alemania a los alemanes, a los judíos. La importancia de la radio tiene una importancia vital en ese momento. Al ver Salomón, padre de Charlotte Salomón, médico, es arrestado, llevado al campo de internamiento de Sachsenhausen, y aquí nos lo muestra con unos guaches, con unos colores sucios que hacen alusión a la indignidad de los campos, al maltrato que estaban recibiendo los presos en los campos, a la humillación que estaban recibiendo, ¿no? Y dice así: aquí se trabaja, no se holgazanea, ya habéis holgazaneado bastante durante toda vuestra vida, tienes que trabajar aquí, no habrá descanso. Paula Lindberg logra sacarlo de allí por sus contactos. Logra sacarlo de allí y empiezan ya a pensar todos, pues, ¿dónde nos vamos, no? Realmente, ¿a dónde huimos? Paula Lindberg y Albert Salomon huyen hacia Holanda, Alfred Woolson huye hacia Inglaterra, y a Charlotte Salomon la van a mandar con los abuelos al sur de Francia. Hay una frase que a mí me parece clave de Billy Wilder o Billy Wilder, el director de cine de Sabrina, El apartamento, que dijo: los pesimistas nos fuimos a Hollywood y los optimistas se quedaron y fueron a Auschwitz. Esto en buena medida fue tal cual, ¿no? Así que se despide de su amado, de su gran amor, que le dice una frase que va a ser vital para la creación posterior de Charlotte Salomon: que nunca olvides que creo en ti. La importancia de que alguien te diga en alguna ocasión que no olvides que creo en ti como artista, ¿no? Que tienes un potencial, que tienes talento. Así que ella se despide de todos sus familiares a los que quizá no va a ver más.
centraríamos en lo que ella consideró que era el epílogo, que es su época en Villefranche-sur-Mer, en Francia, donde se habían refugiado los abuelos en casa de esa señora que les he comentado antes, que era Ottilie Murr, que les dice, si tenéis problemas en Alemania, veniros a casa. Ella no tenía problemas de dinero y acogía a refugiados, sobre todo niños, ¿no? Muchos niños, y también a un judío, Alexander Nagler, que lo han visto en los personajes del principio. La amistad entre Ottilie Murr y Charlotte Salomon va a ser vital, y la pintura de Charlotte Salomon, como ven ahí, se vuelve aquí en el sur de Francia mucho más relacionada con la joie de vivre, se vuelve una pintura mucho más feliz de alguna forma, ¿no? El miedo atroz que estaba sufriendo en Alemania se rebaja, evidentemente, en el sur de Francia. Y se dedica, pues, a pintar niños en la calle, a pintar con su cuaderno. Cito a su amigo Emil Strauss, que dijo: vivía en su propio mundo de luz, colores y aire. Hacía dibujos a lápiz, carboncillo, acuarela, aguada y crayón, escenas de playa, de la calle. Llevaba siempre su bloc de dibujo, tenía que liberarse, y su lápiz y su pincel le proporcionaron el lenguaje para hacerlo. Incluso realizó algunos retratos de niños refugiados que Ottilie Murr le pagaba para que ella tuviera algo de dinero, o como esa postal que ven ahí a la izquierda abajo, que es una postal de felicitación del nuevo año que le encarga también esta señora a Ottilie Murr para que, pues bueno, ella vaya ganando algo de dinero, ¿no? Ottilie Murr solo aparece en este watch, con mucha influencia, a mi juicio, de Dufy, y con esta metáfora de ese abrazo, de ese acogimiento de ella respecto a los abuelos a los que ha acogido en la casa, ¿no? O esta otra imagen, que parece muy idílica, ¿no? Pues una comida o un té, una merienda o lo que sea, frente al mar, en la que se encuentra ella con sus abuelos, y unos colores muy típicos de la pintura de la joie de vivre. Unos colores y una forma de narrar que cambian considerablemente cuando la actualidad llega a través de la radio, y vemos aquí cómo la abuela y ella están escuchando que las tropas alemanas han cruzado la frontera, han invadido Polonia y han cruzado las fronteras. La guerre est déclarée, nos lo escribe ahí con unas letras rojas, sangre, con una cosa mucho más, una manera de contar mucho más agresiva, más esquemática, más de trazo, más cortado, ¿no? Y esto influye muchísimo en la abuela. Los abuelos habían tenido la precaución, como muchos otros judíos, de llevar consigo veronal, morfina, venenos. Saben que Walter Benjamin se suicidó en Porvoo cuando vio que el peligro ya era inminente, ¿no? La abuela se había intentado suicidar en varias ocasiones, aunque le habían escondido estos venenos. Y Charlotte lo que hace es intentar animarla mediante el canto de... El pasaje del himno de la alegría de Beethoven, ella le dice: la vida es maravillosa, el sol luce, los pájaros cantan, los árboles son verdes. Pero pese a todo este esfuerzo de su nieta para animarla, para que no caiga en esa depresión en la que habían caído antepasados, pues, bueno, acaba suicidándose, ¿no? Se tira por una ventana. Otra vez la ventana, esa ventana tan recurrente en toda la obra de Charlotte Salomon. Tras 5 intentos de suicidio, ¿no? Y ante los ojos de Charlotte Salomon. Este es un momento decisivo porque aquí su abuelo, lo cito, le dice: tu madre primero lo intentó con el veneno y a continuación se tiró por la ventana. Tu tía Charlotte fue encontrada en el agua.
Pero lo peor fue la madre de tu abuela. Trató de escapar todos los días durante 8 años de las 2 enfermeras que la vigilaban para poder suicidarse. Así que Charlotte Salomon, a partir del suicidio de su abuela, entra en una especie de depresión de nuevo. Claro, no es fácil enterarte de todo esto, ¿no? Aquí, en esta imagen tan expresionista y de alguna forma tan agresiva, ¿no?, con esos colores anaranjados, rojizos, etcétera, ella dice: querido Dios, por favor, no me dejes volverme loca. La cito de nuevo: mi vida comenzó cuando mi abuela se quitó la suya. Enterarme de que mi madre también lo había hecho, al igual que toda su familia, fue lo que me hizo darme cuenta de que yo era la última superviviente. Y también comprendí que tenía la misma predisposición hacia la muerte. Estuve 4 o 5 días pensando en cómo mi abuela se volvió loca. Aquello fue lo que me hizo coger fuerzas. Cuando Francia le declara la guerra a Alemania, todos los extranjeros, los alemanes, son llamados a registrarse, y a ella y a su abuelo los ingresan en el campo de Gurs, un campo hecho para los republicanos españoles. Solo van a estar unas semanas porque el abuelo ya es muy mayor y porque, bueno, pues que no son los alemanes, ¿no?, son los mismos franceses. Y a partir de aquí, es cuando se produce ya el punto de inflexión en su obra y en su vida, ¿no? La habitación propia de Virginia Woolf. Aquí es donde ella dice: en este intento de no volverme loca, tengo que hacer algo locamente extraordinario. Así que, con la ayuda de Ottilie Moore, que le subvenciona la estancia, papel, pinturas, se retira en este hotel en el que la que lo regentaba, Marta Pescher, que la tienen ahí abajo, decía que la oía tararear canciones mientras creaba. En este hotel es donde ella va a realizar ese mito de Orfeo, ese bajar a las profundidades, ese bajar al subconsciente y mirar al peligro de frente. Se retira desde, como he dicho antes, desde el invierno de 1941 hasta la primavera de 1942, y es allí donde, sin nadie y sin nada, va a crear estas 1.300 imágenes. Es impresionante, porque trabajó día y noche, porque ¿cuántas imágenes se pueden realizar en unos meses, ¿no? Trabajó día y noche en un esfuerzo durísimo de autointerrogatorio tremendo, para decir, bueno, tengo 2 opciones, o hago esto o me suicido, ¿no? Y realmente yo creo que esto es lo que la sana y lo que la salva. Porque escribe un epitafio en este último Watts que dice: la guerra es encarnizada y me senté junto al mar y miré a la humanidad. Ella sale de allí, de este retiro, del hotel Estela Bella Aurora en Saint-Jean-Cap-Ferrat, una población al lado de Niza, lo envuelve todo en papel de estraza, hace un paquete y se lo lleva al doctor que cuidaba a la familia, al doctor Moridis, y le dice: cuídelo, es toda mi vida. Fíjense que ella, yo creo que ya intuye, ya sabe el peligro en el que vive y quiere preservar esa obra como si fuera a preservar su propia vida, ¿no? Ha hecho una autorreflexión, una autobiografía tan extensa y tan excelente, que lo que quiere es, pues eso, dársela para protegerla, ¿no? Sale de allí, yo creo que renovada y renacida, y había conocido a este señor, a este muchacho, yo creo que era entonces, en la casa de Ottilie Moore. Era un refugiado, Alexander Nagler, han visto que lo he puesto en los personajes protagonistas. Se van enamorando y se casan el 17 de junio de 1943, en una ceremonia, dicen, muy bonita, bajo los pinos y con los testigos del doctor Moridis, su amigo Emil Strauss, la mujer del doctor Moridis, etcétera, ¿no? Así que, después de todo ese proceso de
plantearse qué hago con mi vida, quizá me tengo que suicidar, ella sale y tiene la fuerza de enamorarse y de casarse, es un renacer. Pero, pues, en 1943 Italia se rinde, Niza pasa a ser ocupada por los alemanes y el judío Nagler, hay una orden de arresto contra el judío Nagler, su marido, ellos no lo sabían, estaban escondidos, evidentísimamente, ¿no? Pero el 23 de septiembre son detenidos, llevados al campo de paso de Drancy, llegan el 10 de octubre a Auschwitz y ella, embarazada de 5 meses, la asesinan nada más llegar en la cámara de gas y él muere 3 meses después por trabajos forzados en el mismo campo. Fíjense que es. Acaba la guerra y ahora les voy a explicar un poco qué pasó con su obra, que es tan poco conocida, si es que podemos coger un poco de aliento, ¿no? Termina la guerra en el 45 con más de 50 millones de personas muertas, 6 millones de judíos. Sus padres, que habían emigrado a Holanda, se salvan. Y en el 47 deciden ir a Francia en busca del rastro de su hija, claro. Allí Ottilie Moore les da toda esta ingente obra, este paquete, ¿no? Y ellos, cuando lo abren, pues de momento es que no saben qué hacer con eso, porque de repente se encuentran con toda su vida, encuentran que Charlotte Salomon ha hecho una evolución inmensa en lo que a concepto artístico se refiere, a calidad artística, pero no saben muy bien qué hacer con esa obra, ¿no? Hasta que el padre de Ana Frank, que eran amigos, les dice que eso merece la pena exponerse, que merece la pena conocerse. Así que hacen una pequeña exposición en el Museo Judío, en el Museo Fodor, en Ámsterdam. Después se van haciendo exposiciones, se hace una película en 1980 de Franz Weiss, se lleva a cabo la exposición de Niza el 2016, a la que yo asistí, como les comentaba. El libro de David Fuenquinós también tuvo mucha repercusión en que la obra y la vida de Charlotte Salomon sea más conocida. Y en el 98 se expone en la National Gallery de Londres, pero no es hasta el 2012 que se expone en la Documenta de Kassel. La Documenta de Kassel es una feria a nivel artístico internacional muy importante. Y es ahí donde a Charlotte Salomon se le da la importancia que tiene como artista. Porque al principio se le estaba dando una importancia como testimonio histórico de una mujer judía, pero no se le estaba dando la repercusión que tiene como artista, que es evidentísima, porque es una pionera en muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? La vuelvo a citar con una frase final y ya acabo. Se revelará de una vez por todas que la cultura y la educación de la humanidad son entidades irrisorias que nos hemos construido a nosotros mismos solo para verlas destruidas por un poder feroz, sin poder hacer nada debido a su insuficiencia. Espero, pues, haberles acercado un poquito la vida y la obra de esta gran genio del arte, que pudo salvarse a sí misma del suicidio por medio de la creación artística, pero que no logró salvarse de la barbarie, la locura y la crueldad humana. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Ha estado muy, muy interesante el descubrir a esta figura, a esta pintora tan importante. Sí que, si queréis hacer alguna pregunta, Lina, algún comentario. Quiero saber si hay una película de animación. Sí. Pues yo creo que se puede ver en plataformas tipo Netflix o HBO o unas de estas, sí. Y también hay una novela gráfica
que no hace mucho que ha salido en España, que también cuenta toda la vida de Charlotte Salomón. Se van haciendo cosas, es verdad que se van haciendo cosas, pero yo creo que es insuficiente, porque cuando, según mi experiencia, cuando yo iba diciendo, sabéis que hicimos un club de lectura en el taller sobre esta pintora, pero cuando yo iba diciendo que iba a hablar de ella, mucha gente relacionada con el mundo del arte decía, ah, pues no sé quién es, no la conozco, no tengo ni idea, ¿no? Y yo creo que es el momento. Sí, se hizo una exposición en Pedralbes, en Barcelona, en el Museo Pedralbes, yo creo que se llama así, pero pasó absolutamente desapercibida. No sé por qué, o sea, yo que compro los culturales, que y no la vi anunciada en ningún sitio y no sé por qué pasó desapercibida, incluso colegas de Barcelona, pintores que tampoco la habían ido a ver. Hasta muy interesante, no conocía esta pintora, me encanta. Bueno, gracias. Te quería preguntar si solamente se tiene la obra esa que hizo en el hotel, o sea, ¿dónde está lo que hizo mientras tanto? ¿Se perdió? Sí, sí. Se perdió mucho, parte se lo llevó Ottilie Moore después a los Estados Unidos, porque digamos que ella le pagaba en obra, digámoslo así, o sea, todo, como la había acogido, le había aportado tantísimo a nivel económico con los abuelos, etcétera, etcétera, había muchas cosas que se quedó ella. De hecho, los padres dicen que la relación con Ottilie Moore, cuando la van a conocer, no es muy buena, porque no saben si, o sea, dicen los historiadores que quizá les quiso vender obra de su hija, que no saben muy bien dónde fue a parar esa obra, y luego mucha obra que se perdió allí, ¿no?, en todo este proceso de mudanzas, de guerra, de todo esto, y que en ese momento, claro, nadie sabía quién era ella, ni le daban ningún valor a lo que estaba haciendo, ¿no? La música viene por el cine, por el mundo del cine, por la música clásica que ella conoce y canciones populares alemanas. La música, no sé si lo he comentado, pero es que si leen el diario de Ellen Baer o las novelas de Thomas Mann o los escritos de Walter Benjamin, había una educación musical en ese momento impresionante. Entonces, ella misma acompañaba al piano a su madrastra, a Paula Limber. Mientras ensayaba, ella la acompañaba al piano, ella sabía piano, su madre tocaba el piano. Es decir, viene de muchísimas cosas y mucho del cine, mucho. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias, Lina. ¿Alguien más quiere preguntar algo? O sea, a ver si la he entendido bien. ¿Quiere decir que puede haber un componente hereditario? Sí. O sea, vale. Es que esto es una duda que siempre, claro, yo no, es un ámbito en el que yo no tengo ningún conocimiento, ¿no?
pero siempre me he preguntado si sería un aprendizaje conductual o podía haber esta parte hereditaria. Entonces, sí. Ya. Pues es muy interesante lo que comenta, porque es una pregunta que me he hecho mil veces y no he sabido contestármela a mí misma, ¿no? Claro, es que la situación. Exacto. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les espero al próximo martes, que acabaremos ya nuestro ciclo de pioneras del siglo XX, presentando la figura de María Casares, que Marta nos llevará estupendamente. Muchísimas gracias.